Hola y bienvenido a este café OVNI y paranormal de sábado, y en esta ocasión hablaremos acerca del ADN y el origen de la vida en la Tierra y un nuevo hallazgo al respecto. Un nuevo hallazgo, como les decía, ¿no?, sobre el origen del ADN refuerza una teoría alternativa sobre los inicios de la vida en la Tierra. De acuerdo a los investigadores, los resultados de su estudio indican que un compuesto simple habría sido el responsable de formar los primeros bloques de ADN primitivo. Tras años de investigaciones, un equipo de científicos del Centro de Investigaciones Scripps, Estados Unidos, ha descubierto el compuesto químico responsable de crear los primeros bloques de ADN, un hallazgo que refuerza una novedosa teoría sobre el origen de la vida en nuestro planeta. En un artículo publicado recientemente en la revista Ancient Chemie, los autores proponen que el diamodosfosfato, DAP por sus siglas, un compuesto simple presente en la Tierra antes de que surgiera la vida, podría haber unido químicamente los pequeños bloques de construcción de ADN conocidos como desoxinucleótidos en extensas hebras de ADN primordial. Durante la investigación, los científicos descubrieron que el DAP funciona mejor cuando los desoxinucleósidos no son todos iguales, sino que son mezclas de diferentes letras de ADN como la A y la T o la G y la C, como el ADN real, explicó Eddie Jiménez, coautor del estudio. Este descubrimiento apunta que el ADN y el ARN surgieron a la par como producto de reacciones químicas similares, lo que según los autores sugiere que las primeras moléculas autorreplicantes, consideradas las primeras formas de vida primitiva, fueron mezclas de ambos. Esta novedosa propuesta pone en entredicho la hipótesis del mundo del ARN, o ARN, que postula que la vida en la Tierra encuentra su origen en las moléculas del ARN, las cuales darían origen a moléculas capaces de sintetizar proteínas y el ADN. Este hallazgo es un paso importante hacia el desarrollo de un modelo químico detallado de cómo se originaron las primeras formas de vida en la Tierra, apuntó Ramanarayanan Krishnamurti, autor principal del estudio. Asimismo, los académicos esperan que sus aportes puedan conducir a nuevas aplicaciones prácticas en el campo de la química y la biología y que sirvan para profundizar en el estudio del origen y la evolución de la vida en nuestro planeta. Y recordemos también que, bueno, hoy en día es un tema en el tapete, ¿no?, el ADN, el ARN y ARN mensajero, ya que, bueno, hace un tiempito varios y varias empezamos a investigar al respecto por el tema del pinchazo y el pinchazo genético, ¿no? O sea, como les decía, el de ARN mensajero, que bueno, llegaría al núcleo de nuestro ADN, perdón, o sea, precisamente, y, o sea, ahí es como que con el ARN empezaría a replicarlo y ¿qué pasaría entonces, no? O sea, modificarían, como les comentaba en algún video, bueno, la esencia propia del ser humano. Así que a tenerlo muy en cuenta, a tener en cuenta el pinchazo genético y a decidir qué querés hacer al respecto, ¿no? Porque si viniste con un ADN, o sea que es valiosísimo, lo querrías modificar. Bueno, aquí este hallazgo que salió en el sitio RT. Y bueno, investigar al respecto sobre esto y, como siempre les digo, les he dicho en otros videos, el ARN mensajero y lo que hace en el núcleo proteico del ADN. Así que bueno, espero que estén teniendo un excelente día y bueno, será hasta el próximo video, disfrútenlo y muchas gracias a quienes están en el canal. Adiós.